あ 2 de enero, saludos, señoras, señores, bienvenidos un día más a este espacio, a esta revista de prensa, al recorrido que hacemos a diario por los titulares de los periódicos cordobeses, que aparecen publicados en los periódicos cordobeses, hoy que es primer día de año, porque como saben, el día 1 no hay periódicos ni no prensa escrita, así que hoy toca estrenar este 2024 que esperamos sea venturoso para todos ustedes. Bueno, hay bastante variedad, aunque el denominador común es el inicio del año, así que vamos con este primer vistazo. El diario Córdoba ha escogido para este tema estos asuntos. El titular de apertura, Los desafíos de Córdoba. En 2024, el análisis de lo que viene para la ciudad. La base logística señala este periódico y el aeropuerto encabeza los planes más ambiciosos en infraestructuras. La lucha contra la sequía va a marcar la pauta ante la crítica situación de los embalses. Por cierto, hoy hay rueda de prensa, de aquí a un ratito a las diez y media, de Jesús Coca, presidente de EMAXA, donde hablará de una campaña nueva para ahorrar agua. La foto que firma a J. González. Para los jugadores del Córdoba, en este caso Simo Buzaidi. El Córdoba con ilusión renovada. Los de Iván Anías realizan su primera sesión de arropados de jóvenes aficionados. habitual que esta primera, primera sesión de entrenamiento del año coincide con chicos, chicas, niños, niñas de vacaciones, pues se hace a puerta abierta y en esta ocasión con pues una, una asistencia multitudinaria y este encuentro de los jóvenes aficionados con sus ídolos. En la parte alta, Antonio Manuel, el primer bebé del año, el, primer, el pequeño, vino al mundo a las dos y cuarto, dos dieciséis horas, en el Hospital Reina Sofía. El primer niño eh, del año, mmm, bueno, pues dos horas después de la suba. Eh, como digo, ayer fue día 1 de enero, pero fue festivo, y fue festivo para la prensa, que habitualmente no trabaja ese día, o al menos la prensa escrita, y por eso es hoy como se hace este balance. En el, en el sumario, un asunto más local, en este caso eh, cultural, de todo y para todos, es la agenda de 2024, que viene, bueno, pues viene bastante rica, aunque queda mucho por completar de, en todo este año. Eh, bisiesto, por cierto, cabe agenda, cabe que habéis más agendas, que más citas que igual otro año. El diario ABC abre también el tema, lo tienen. Eh, con un balance de fin de año, Córdoba es la provincia española en la que más sube el precio de los pisos. El, importe, el aumento del importe de la vivienda en la provincia fue del 9,9%, prácticamente el 10%, durante eh, todo 2023, el conjunto global del año. Y la capital fue la octava del país con un incremento más acusado. 9,9% eh, en la provincia, la capital 7 y pico. Eh, Córdoba es la tercera capital de Andalucía. En la que más subieron el precio de la vivienda, eh, como digo, eh, en, la, en la capital 7,2%, en Almería 10,2%, en Málaga 10%, y la tercera, Córdoba. Pues luego hablamos de este asunto. Y titular un puente de 70 metros a las puertas de Doñana. Saben que había. Es una, eh, una vieja reivindicación de los pueblos del sur de la provincia de Sevilla, unir Coria y Dos Hermanas. Eh, la, una parte que sabe que el último, el último puente que hay en Sevilla está en la capital y de ahí hacia abajo no hay manera de cruzar el Guadalquivir. Y hay un proyecto muy antiguo eh, que consistía en, en, en hacerlo con un túnel, con un túnel bajo el Guadalquivir. Eh, era un proyecto muy caro, 2.000 millones de euros creo que costaba. Al final, el gobierno ha optado por un puente eh, en ese lugar en el que les digo, eh, entre Coria y Dos Hermanas. Hay una base militar ahí, en esa zona. Y una que pasa ahí la, la mayor, creo que es a partir de ahí es donde, donde el río se une y ahí es donde quieren construir este puente. 70 metros de altura, porque como saben, en esa zona eh, por ahí entran barcos, entran buques. Eh, y hace falta que tenga mucha altura. Le pidieron en el puerto 50 metros, el puerto va a tener 70 metros de altura para permitir también la fluctuación de las mareas. Bueno, en cualquier caso, la polémica está quizá en la cercanía con Doñana. Eh, cuando se optó por el túnel, era por evitar el, el impacto ambiental del túnel frente al Parque Nacional. Al final, bueno, pues eh, también ha imperado el tema económico. ...no está tan cerca, no está tan a las puertas... ...como parece que esté el mismo Doñana... ...desde, saben, de Coria a Dos Hermanas hay un camino... Eh, ...pero es verdad que es el último puente... El que, ...el que hasta ahora tenía algún tipo de dudas ambientales... ...al final el Gobierno ha publicado, señala este periódico... ...la declaración ambiental de la S40, de la SE40... ...que es la Ronda de Circunvalación de Sevilla... ...que como digo, pasa entre Dos Hermanas y Coria por abajo... Eh, la, SE, ...la SE30... Eh, si recuerdan, si, si van habitualmente por Sevilla, hay que pasar por el sur por Pineda habitualmente, eh, aproximadamente por el hipódromo, y por debajo es donde se quiere construir esta, esta circunvalación, la SE-40, que rodearía Sevilla, por, ya por fuera del área metropolitana, insisto, entre Alcalá de Guadaira, entre dos hermanas y Guadaira, dos hermanas y Coria. Bueno, un asunto que se escapa de nuestro ámbito más allá de la polémica por esta protección ambiental que merece el Parque Nacional. El diario del día también hace un balance, en este caso un balance de eh, población. El problema de la despoblación afecta a 37 municipios cordobeses. La Junta de Andalucía aplicará deducciones por nacimiento, adopción o acogimiento en el impuesto sobre la renta a este grupo de localidades que tienen menos de 3.000 habitantes. Yo eh, eh, la Junta de Andalucía ha decidido que los municipios de menos de 3.000 habitantes, que en Colombia son 37, tengan una serie de, de deducciones fiscales. Me parece muy interesante. Eh, no creo que sea suficiente y tampoco creo que la despoblación se circunscriba a los pequeños municipios. De hecho, hay municipios pequeños que están creciendo y municipios grandes que están menguando. Es decir, que mmm, la despoblación no, no consiste solo en ver cuántos municipios eh, tienen entra en ese ranking, sino ver cómo evoluciona demográficamente cada localidad. En cualquier caso, ahora analizamos también ese asunto. La foto, <coughs> perdón, eh, de Juan Ayala eh, para el, la cuenta atrás del Día de Reyes, la última celebración que nos queda en este ciclo festivo de la Navidad. Eh, y bueno, pues dice este, este periódico que las jugueterías se llenan en busca de los regalos solicitados. Bueno, juguetería y no solo juguetería, ¿eh? porque también eh, hay otros establecimientos que se dedican a la venta a la venta de juguetes. Eh, por ahí habla en páginas interiores que es las la Barbie, supongo que al calor de, la, de esta película nueva. Los libros desplegables de Harry Potter y la PlayStation 5, los favoritos de los pequeños y pequeñas. Eh, ...a la hora de la carta a los Reyes Magos... ...hay familias que como saben anticipan los regalos en Navidad... ...pero aún así la tradición... Eh, ...manda que eh, los más pequeños tengan su regalo de Reyes... ...mayor o menor, cada uno según sus posibilidades... ...también el día 5, el día la noche del 5 de Enero... ...bueno vamos con este primer repaso, les decía... ...el tema de desafío, todos los políticos... Eh, ...digo, hoy es para la prensa primer día del año... ...y hacen balance, eh, o hacen balance... ...de qué nos espera en este 2024... Año, como decía Bisiesto, con lo que eso lleva, hay quien piensa que da mala suerte los años bisiesto y quien piensa eh, justo lo contrario. Bueno, el diario Córdoba, lo hace Irina Marzo, eh, recorre por pues, los retos de este, este nuevo año y lo hace a todos los niveles, a nivel nacional, a nivel autonómico, a nivel provincial y a nivel local. A nivel nacional, bueno, pues hay un par de asuntos. Que nos afectan a todos en cuanto somos todos españoles, aunque se escapa de nuestro ámbito de comentario, el reto territorial y también, el reto territorial me refiero a la, a la pugna con, con Cataluña, al resto de comunidades autónomas en una serie de facetas y con el, y con el litigio este que hay en perpetuo. ...con la autodeterminación para, para aquel territorio... ...y el tema del pleno empleo... ...en cuanto al pleno empleo, bueno, saben que... Eh, ...es muy difícil cuantificar en qué momento se alcanza el pleno empleo... ...es decir, en qué momento eh, hay la oferta igual a la demanda... ...y no hay personas en lista del paro... ...es verdad que en países como España... ...que tienen una, una gran dependencia del sector terciario... ...y del sector servicios... ...se necesita, póngale comillas... Se necesita una gran mano de obra parada para atender los picos, de, los picos que, de las empresas. Es decir, no es lo mismo eh, el trabajo, la hostelería, en primavera que en otoño. No es lo mismo en la playa, en verano, evidentemente, que en invierno o en Semana Santa. Eh, el comercio, no lo mismo en Navidades, que ahora en el periodo este, cuando pase el, la rebaja de enero, se queda, no de la rebaja de enero. Eh, la, la necesidad que hay de empleo. Es decir, una, una, eh, un Estado como España y Córdoba y Andalucía dentro de, de España necesita que haya una tasa de desempleo mínima del 10% para eh, atender esas necesidades. Mientras que en cualquier país del mundo un 5%, hace falta llegar al 5% de paro para considerarlo pleno empleo, en España pues esa cifra se dispara. El, ya digo, el 12, el 15% a veces se considera el pleno empleo porque el sector necesita que haya ese grupo de personas, desempleadas, para atender los picos, que son personas que están subsidiadas el resto del año y luego trabajan en los, cuando el sector lo necesita. Siempre hemos dicho que es un... que es un efecto perverso de esta de esta bonanza en cuanto al turismo y al comercio, porque esas familias las que trabajan cada solamente en temporadas altas no pueden estabilizar su propia economía, <coughs> porque mientras que tienen desempleo tienen sus ingresos, pero no pueden afrontar bueno cualquier reto eh, que tiene cualquier persona o cualquier familia, el reto económico me refiero, eh, como comprar un piso que veíamos antes es muy difícil comprar un piso si trabaja solamente en las épocas de eh, campaña eh, de navidad campaña de mayo campaña de lo que fuera, ¿no? de verano, de terraza de verano o de envolver regalos en el corte inglés. Creo que eso, eh, aunque no digan que se alcanza el pleno empleo, pero esa familia es un empleo bastante precario. Eh, en cuanto al reto territorial, bueno, el principal problema del Gobierno, tenemos todo, es el tema de la financiación autonómica. Saben que en la negociación con Cataluña se decidió condonar, perdonar el 20% del fondo de liquidez, el fondo aquel que se, se ultimó para las comunidades autónomas. Y Cataluña saldrá más beneficiado que nadie porque pidió más dinero que nadie y debe más dinero que nadie. Pero todas podrán exonerar, parece, parece que podrán descontarse el 20%. En cuanto al tema de andaluz, se llega esta información que el problema está en la sanidad fundamentalmente. Sabemos que hay una lista de espera disparada, reconocida por el presidente de la Junta de Andalucía pero que no se pone de acuerdo en cómo acometerla. Eh, para los, los profesionales de la sanidad pública, lo más... Eh, lo, eh, la forma de acabar con este esta de espera sería inyectar dinero y bastaría con el dinero que prevé el Gobierno Autonómico dar a las, eh, a las clínicas privadas para que ayuden a salir de, del tapón. Eh, dicen que en lugar de, de dar esos mil millones de euros que le van a dar a las clínicas privadas, ...si sí, eso lo inyectaran en reforzar eh, a los profesionales sanitarios. Mejor, pagarles mejores sueldos y aumentar las plantillas, pues sería suficiente para recortar una lista de espera, que de otra manera puede ser que haya, haya un efecto acordeón y de un día para otro se acorten y luego se volverá a estirar porque eh, el sistema estructuralmente no admite la demanda, no es capaz de atender la demanda asistencial que hay en la sanidad en Andalucía, con lo cual hace falta consolidarlo estructuralmente y no hacer un remedio coyuntural para resolver un problema que probablemente, eh, insisto, sea muy fácil de resolver, con unos pocos de miles de millones de euros eh, de un momento para otro, pero que se volverá a estirarse cuando cuando se acabe, porque no se puede estar toda la vida inyectando, creo que no se puede inyectando a la empresa privada, a la, las clínicas, a los hospitales privados, el dinero público. Eh, y por último, en la provincia de Córdoba, eh, ya sospecharán, según el, este recorrido que hace Irina marzo en el diario de Córdoba, es el agua, sobre todo en el norte, en el Valle de Guadiato y los Pedroches. Recuerden que llevan sin agua potable los grifos ocho meses, nueve meses, desde que la Junta eh, decidió prohibir recomendar, porque primero se puede prohibir el uso del agua potable, no se puede prohibir porque no podéis guardar uno a uno las casas a vigilar, vigilar si las personas toman o no toman ese agua, pero evidentemente si te dice eh, un profesor sanitario que no puedes consumir ese agua, pues no se consume. Así que ocho meses llevan eh, los pantanos eh, de la Sierra de Córdoba, del Guadiato y, y de los Pedroches, sin poder enviar agua, <coughs> perdón, agua potable a los municipios y ese es el reto que asume. La diputación Y en cuanto al ayuntamiento, y a acabar con este asunto, pues más de lo mismo. Eh, vamos a tener un año 2024 fundamentalmente mirando la logística. Córdoba, yo le decía antes que Córdoba tiene una dependencia quizá un tanto tóxica en ese sentido del turismo, del comercio, y necesita ampliar el tejido productivo. Ha encontrado la logística como una colchón, como un salvavidas, y hay que agarrarse ahí. Eh, ...creo que efectivamente la logística es industria en definitiva... ...aunque no sean grandes fábricas... ...serán en ocasiones serán talleres, en ocasiones serán empresas de distribución... ...y alguna fábrica que vendrá como la de Escribano... ...que ya está por ahí más que publicado... ...es la empresa que fabrica, va a fabricar lanzamisiles en Córdoba... ...pero eh, al margen de, de estas de esta bases logísticas... La apuesta logística de la ciudad, con un nuevo parque industrial cercano a la rinconada con la apuesta del parque logístico de Liguerón, parece que sería un poco la salida o sería la salida que todos esperamos que se produzca el cambio en el sistema productivo de Córdoba y que eh, no dependamos tanto del sol, tanto del sol cuando llueve, cuando, cuando para la cosecha, quiero decir, como para, como para el turismo, para las terrazas de los bares, etcétera, etcétera. Eh, ...volvemos a los pantanos... ...lo han visto por ella he eh, publicado la información... ...de David Jorado en diario Córdoba... ...que titula, los pantanos cierran otro año con pérdidas... ...y el 15% de su nivel, al 15% de su nivel... ...la situación eh, de la sequía es un, lo tiene, es un problema... ...evidentemente no vamos a descubrirlo ahora... ...la sequía es más larga, dice la EMED... ...que se ha registrado nunca, se ha registrado igual... ...se produjo otra en el siglo XIV... ...pero esta es la más larga que se ha registrado nunca... ...y pues está dejando los embalses secos... ...en Córdoba hay bastantes embalses... ...que están por debajo del 10%... ...el que peor está, saben ya, Sierra Bollera... ...que no llega ni al 3% de su capacidad... ...ha recuperado algo de agua... ...pero el 3% es agua que no se puede utilizar prácticamente... ...luego está el de mojón... ...que embalsa agua del río Guadajó... ...en Baena, el Bendín... ...que está al 8%... ...y el Martín Gonzalo... En la, ...en la zona de Montoro, que está al 9,8%. O sea, pantanos por debajo del 10%. Todos los pantanos están mal, excepción del Guadaluño, que, saben, ha salido tristemente a los periódicos hace unos días por la muerte, por ahogamiento de esos dos militares que están haciendo maniobras en un estanque junto al Guadaluño. Guadaluño sé es que está muy bien de agua, pero es un pantano que tiene un estómetro, que es, un, es una charquita que está ahí en la sierra que no sirve para consumo. Con lo cual, todo está muy mal. Eh, al margen del Guadaluño... Solo hay dos embalses que estén relativamente bien y son los dos de la capital, el, el Guadalmillato y Navallana. Guadalmillato está al 27% y Navallana al 40%. Eh, son los embalses que se dedican al abastecimiento humano de la capital, sobre todo el de Guadalmillato, con lo cual se tiene una reserva importante y se, se intenta pues, mantener... Eh, esa cantidad de agua embalsada. Córdoba es de las pocas provincias andaluzas en las que no se ve a corto plazo un problema serio, a pesar de que por solidaridad y por y porque bueno, la situación no se sabe dónde va a terminar, se están aplicando campañas de ahorro de agua, pero no parece que sean del todo necesarias, quiero decir, críticamente necesarias, como si va a ocurrir en otras comunidades, en otras provincias. Ya dijo el presidente de la Junta de Andalucía hace unos días que se prevé que para el litoral, eh, para las... Málaga, por ejemplo, haga falta traer agua en, en buques, cisternas, en barcos, porque si no llueve de aquí al verano, en verano no habrá agua para sostener la necesidad de la de Costa del Sol. Por cierto, decía por algún ecologista, plataforma ecologista, que solo con dejar de regar los campos de golf de Málaga habría agua para un par de años. Pero, en fin, ese es otro debate que claro, ahora no toca. Pero hemos hablado muchas veces de que el agua no es más ni menos, que también. ...es un problema de que no llueve... ...sino en, a qué se dedica, en qué se utiliza... ...el agua, que hay poca agua... Eh, ...habló Juan Manuel Moreno también de las desaladoras... ...que es la solución, construir desaladoras... ...desde Huelva hasta Almería... ...que se pudo haber hecho ya, eh, se pudo haber empezado ya... ...ya llevamos tiempo de sequía... ...pero también tiene un riesgo, un problema ambiental importante... ...de qué se hace con la sal, que se... Pues ...son toneladas, miles de toneladas de sal... ...que se extrae del agua desalada... ...y luego además las conducciones y el coste de... de este asunto. Insisto en que más fácil, más rápido, probablemente, que invertir en, en nuevas en infraestructuras hidráulicas o en, en recortar... Eh, cerrar el agua por las noches de los pueblos, habría que ver a qué se dedica el agua y a lo mejor se podría ahorrar un delito importante por esa parte. Bueno, seguimos con lo, los sumarios. El diario ABC, hemos visto ya eh, la portada, que esta foto de Valerio, el tema de la vivienda. Eh, una información que firma Baltasar López. Córdoba es la provincia española que más subió la vivienda en 2023. Eh, también es verdad que son, son estadísticas no digo falsas, ¿eh? son estadísticas ciertas, las publica Timsa, que es esta, esta empresa de tasaciones. Pero eh, bueno, fíjese que la primera provincia de, de España es Córdoba, la segunda es Guadalajara, la tercera es Valencia. Son ciudades, provincias muy distintas unas de otras. Guadalajara muy cerca de Madrid, se utiliza como ciudad dormitorio. Valencia es una ciudad grande, eh, la costa, la tercera ciudad más grande de, de España. Córdoba es una ciudad media con otro tipo de evolución. Son cifras provinciales, eh, lo cual la de Córdoba es más rara porque eh, el 10% es el conjunto 9,9 conjunto de la provincia, pero la capital, que se supone que es la que tira de los precios, solo entre comillas solo sube un 7,2%, es decir que hay municipios en los que crece muy por encima del 7% para que pese a todo el precio final Haya subido dos puntos por encima del de la capital, que no es lo habitual, habitualmente la capital es que más tira. Si el capital se queda en el 7, bueno, por lo más que estuviese un poquito por debajo del 7, no el 9,9. Bueno, cualquier caso, análisis que lo hagan otros. Yo es de los números. Pero sé que es significativo este incremento del 10% en España, en el conjunto nacional. La vivienda ha subido un 5,1%, en Andalucía un 6,6%. En Córdoba un 9,9. En cuanto a las capitales de provincia, Córdoba es la octava, eh, la que más, por eso tengo apuntado también, eh, Córdoba tiene el 7,2, eh, la que más es, 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 es Guadalajara otra vez, eh, que no sé qué le pasa en Guadalajara, supongo que será, se estarán ajustando a precio. La única eh, capital de provincia de España donde ha bajado el precio de vivienda de un año para otro es Palencia, una ciudad pequeña también, menos ciudad dormitorio, que está cerca de Valladolid, y también se utiliza como... como eh, bueno, el sitio de alojamiento para eh, ahorrarse el dinero con respecto a, otra, a otras um, capitales. ¿no? En Andalucía, lo que comenté antes, Almería, eh, la capital de Almería el 10,2%, en Málaga el 10% y en Córdoba el 7,2%. Eh, sube sobre todo, el, eh, hablan también en este artículo de las compraventas, sube sobre todo la venta nueva, eh, ha crecido un 25%, y la, la vivienda usada, la segunda mano, baja casi un 6%. Es decir que, bueno, no sé si es que en Córdoba hay mucho interés por mudarse de barrio o que hay dinero. Que en lugar, lugar de utilizarse o de ingresarse en el banco para eh, intentar obtener beneficios, pues se invierte, se invierte en la, en la vivienda, supongo que con fines especulativos, en especulativo, muchos casos, para alquilar, quiero decir, porque lo comentamos siempre en Córdoba. Perdón. En Córdoba eh, la población no crece, poquito. Eh, que, de hecho, el año pasado la provincia perdió 100 habitantes. Crece muy poquito la capital y, sin embargo, sí que crece el parque de viviendas, con lo cual eh, tiene que haber mucha vivienda vacía. Porque es imposible que si ahora se construyen mil viviendas y no se echan abajo otras mil, bueno, una de las dos tiene que estar vacía. Es verdad que las familias ahora son quizás más pequeñas que antes y donde antes cabían seis, ahora hay tres y tres. Bueno. Habrá que analizar eso, pero creo que, que en la vivienda, eh, estas burbujas inmobiliarias que se forman a veces, se den más a la especulación, a comprar por invertir, porque el dinero en el banco no rinde nada, más que por necesidades habitacionales. Bueno, hablando de población, eh, dice el diario El Día, lo hemos visto ya antes, el tema de la despoblación. Habla de la despoblación. Son 37 de los municipios de Córdoba que tienen menos de 3.000 habitantes. Eh, lo más grande, dice la información, estos son los 37 municipios de Córdoba con problemas de despoblación. Eh, bueno, el, la Junta ha aplicado un criterio muy básico, que es decir, todos los que tengan 3.000 habitantes o menos ...son, eh, tienen problemas de despoblación. En Córdoba los municipios mayores de esta, de esta relación pues son pues, Belmez, 2.800, Cañete, 2.800, Luque, 2.800, Pedro 2.800. Al margen de estos municipios, luego hay municipios muy pequeñitos. Ya saben, eh, los municipios de la sierra, algunos de ellos, Zueros, tiene 600 habitantes, el hijo 340, Conquista 372. Hay una relación ahí un poco más abajo con todos los municipios, por si tienen curiosidad. Pero yo insisto que me parece que, eh, estando de acuerdo en que haya políticas eh, discriminadoras, de discriminación positiva en este caso, a favor de estos municipios, intentando frenar la despoblación, me parece que el problema no es el tamaño del municipio, sino la evolución demográfica. Porque si un municipio tenía 300 habitantes y ahora tiene 350, bueno, tiene poca población, pero no, no se está despoblando, está incluso recuperando muy poquita población. Digo, valga el ejemplo, que no sé si ocurre o no. Mientras que si un municipio como Córdoba o Lucena pierden población, hombre, si no tienen... Con, una, con un tamaño importante, no es que vayan de un día para otro, de darse vacío, pero sí que tiene una evolución preocupante. Lo que la Junta eh, eh, aprobó con fecha de 26 de diciembre son un par de ayudas que yo sinceramente creo que no van a, a salvar a nadie, eh, son deducciones de 400 euros por nacimiento. Deducciones en el impuesto, eh? no es que le den un cheque, sino eh, se pueden deducir en el impuesto de la renta 400 euros a, los, a quienes tengan un hijo, quienes adopten o quienes tengan un acogimiento eh, de un menor. Y luego algún tipo de, también de deducción eh, a la hora de adquirir un, un inmueble o a la hora de recibir una herencia en ese tipo de municipio. Herencias oner, no onerosas, eh, es decir, herencias que no tengan, o sea, que sea la, la onerosa, la que cueste dinero que son gratis no se pueden descontar, lógicamente, tienen una, un descuento eh, para incentivar que las familias se queden en los pueblos y que tengan más hijos. Pero insisto, si eh, la solución es darle, permitirle que se deduzcan, que no es darle ¿eh? 400 euros, pues no sé yo hasta qué punto eso va a incentivar o no, efectivamente, la... la la recuperación demográfica de los municipios creo que cuando las personas se van de los pueblos se van por otras razones no se van porque les cueste caro o no aquí comprar una vivienda porque en los municipios estos pequeñitos no es caro comprar una vivienda o porque tengan más o menos eh, ventajas que no son tantas a la hora de tener un hijo Quizás si aplicamos otra política como en cuanto a la conciliación laboral en cuanto a las guarderías por ejemplo para los pequeños eh, ahí sí que se podría incentivar el nacimiento o no voy a inventar yo nada ahora eh, eh, sino que eh, hablo de lo que cuentan los expertos, o políticas para acercar esos municipios a las pequeñas, a los grandes núcleos poblacionales. Eh, los que vivimos en Córdoba, capital, tenemos a nuestra disposición una serie de servicios. Que no hay en el hijo o no hay en el viso, o no hay en Fuente Toja. Bueno, pues a lo mejor, sin pretender hacer el supermercado en cada municipio, pero sí que habrá que intentar, de alguna manera, pues, facilitar la vida a esas personas. Luego, el tema de la brecha digital, muy importante también el servicio que, que reciben esos municipios. Es decir, que creo que hay una serie de medidas que quizá aportarían más que no darles 400 euros, que me parece que está muy bien, pero que va a llegar a poco sitio. Bueno, ya fuera de hora casi, repaso el sumario. En el diario El Día, eh, que más sumario local, habla de que el INGEMA, Instituto Municipal de Gestión Medioambiental, va a recuperar el aula de la naturaleza de la Somadilla, que se cerró hace ya algún tiempo, son una inversión de 400.000 euros. También habla de que Córdoba será sede de la Feria Internacional de Seguridad y Defensa, una feria que nos enteramos que existía cuando Córdoba empezó a acudir allí, al calor de la base logística, recuerden, y que ahora tendrá una edición en abril en Córdoba, la, base, la feria perdón, más importante. De, de España, y una de las más importantes de Europa, de defensa. No es de militares, ¿eh? es de, de empresas relacionadas con la seguridad y la defensa. Bueno, pues anunció hace unos días el consejero eh, Gómez Villamando, anterior rector, que estuvo muy, muy vinculado a la llegada de la base logística a Córdoba, eh, que habrá una edición en abril de la feria de la seguridad y la defensa en la provincia de Córdoba. Luego también habla en el sumario el diario El Día de que la Guardia Civil investiga una agresión homófoba a una pareja en Vía del Río y también el asunto de, de la, del entrenamiento del Córdoba que habíamos en la portada del diario Córdoba y también y tenemos el tema de Vía del Río y el tema en el diario el día que también lo trae su portada el Córdoba recupera efectivos antes de medirse al Real Madrid Castilla vuelve el fútbol vuelve la Liga Iván Anía ya cuenta con Toril Alex Sala y Adri Castellano para este jueves que es cuando vuelve la competición después del parón nochebuena nochevieja y eh, vuelve la competición ahora con la Liga y a veces si se mantiene como señala algún periódico por ahí se mantiene eh, la buena racha con la que despedimos el año con ese último empate que supa poco, pero sí que es cierto que el Córdoba lleva sin perder bastantes partidos y ahora hay que seguir eh, después de los refuerzos de invierno en esta buena racha. Bueno, pues hasta que llegamos. Más información, como siempre, en los periódicos, en internet, en las radios y sobre todo en PTV, la tele. PTV, el informativo de las 2 de la tarde y a las ocho y media de la noche. Mañana nos vemos. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.